Salí en la televisión. Adjunto pruebas de ello. Bueno, pero para esta llamada, el tiempo es oro, señores. No pierden ni un minuto. Mientras caminaba rumbo a la chamba, va dando sus pasos de inglés. Y esta nave se apalanca el maquillaje con los pies que provocó de un transporte a otro, hasta que queda completamente transformado mientras algunos influencers se maquillan. Engancha con música de fondo. Ella lo hace al ritmo de... Súbale, súbale, súbale. Chequen la habilidad de la chamaquita. Fue todo de golpe. O sea, sí salí en la tele por uno de mis videos, pero empecemos por el principio principioso. Llevo subiendo videos desde el 2021. Eran videos más explicativos, formato corto, ya saben. Nuevos creadores, TikTok, un minuto, etc. Me presento, soy Suri, soy actriz y al subir mis videos tenía más un plan de simplemente darme a conocer para que me contrataran las productoras. Cosa que todavía no pasa, pero esperemos que sí. ¡Productoras! ¡Ojo, ojo! Pero mis videos ninguno pegó, ya que eran de arte, lo que sabía por mi cuenta y lo que aprendí en la escuela. ¿Quién fue William Shakespeare? ¿El más famoso dramaturgo, poeta y actor de toda la humanidad? Surge en el siglo XVIII. Al público no le gustó. Dejé de ponerle tanto empeño porque eran canciones lo que le sigue. No sé por qué me complicaba tanto la vida. Compré una pantalla verde, de aquí a que la armaba. ¿Quién fue William Shakespeare? El más famoso dramaturgo, poeta y actor de toda la humanidad. Investigaba para hacer el guión y en ese entonces... Ay, sí, como se parece mucho, ¿verdad? Pero en ese entonces grababa con un Samsung S9 y con los audífonos de ese mismo teléfono grababa el audio. Y los audífonos tenían un falso contacto. Y aquí a que le ponía la cinta, así... Ay, no. Aparte, para acabarla, me arreglaba un buen. De que aquí buscaba un vestidazo y maquillaje y todo. Se pasaban las horas. Ahorita no tengo maquillaje porque se me olvidó en otro lado. Pero ahorita estamos más relajadas. Pero bueno, se hacían las horas para hacer un TikTok. Nunca dejé de subir TikToks, pero yo lo hacía menos constante. Ayer no me complicaba tanto, era como lo que se me ocurría en el momento. Pim, pam, papas, vámonos. Imitando voces, parte 1. What are you doing, Homer? ¡Atengo los resultados! ¡Ah! ¡Jimmy! Pero aquí viene lo interesante. Porque se me hizo gracioso subir algo que me pasó en mi trabajo como actriz. ¡Evidencia! Como puse la canción de Okidoki de fondo, lo voy a narrar yo. Básicamente, por medir unos 50, no alcanzaba a bajarme de esa sillota, así que el director me dijo que tenía que actuar que me bajaba de una. Y ahí estoy. Este video llegó a 28 millones de vistas en TikTok. Se baja en chiquito. ¡Quedé como un tonto anoche! Y otra cosa que me pasó en mi trabajo como princesas de eventos. Lo subí a Facebook, TikTok, etcétera, todas las redes sociales, amor. ¡Evidencia! Fui a trabajar de Melina a un evento y las niñas descubrieron dónde me cambiaba. Melina, ya sabemos que estás aquí. Va a dar el pitazo. Melina, ¡no! Pensé que habían entrado. Quise seguirles la ilusión y me puse a dedos en el pie a ver qué hacían. Se agacharon y le estaban diciendo a dedos que fuera con ellas. Oh, le hacía con su dedito. Por eso me gusta trabajar con niños. Pues que revienta la cosa y los números subían como espuma. Y yo de que, ¡oh, baby! ¿Cómo me costó el YouTube, eh? Es rejego. Rejego el señor, pero me lo gané. Se desbloqueó la monetización, los YouTube Awards. Cuando llegué a los 100,000 y aquí estamos. Esta fue una historia express, pero vamos a ponernos más serios. Déjame ver a los ojos. Lo he estado pensando mucho y la verdad es que no solamente quiero ser TikToker, sino también quiero ser una YouTuber hecha y derecha. Y quiero pertenecer a un lugar. Si me lo permiten, claro. O sea, aquí tú y yo, y voy a dejar de sobrepensar y subir un video cada viernes. Es mi propósito para el año 2024, hacer este tipo de videos largos, más largos que 5 minutos. Espero que esto dure más de 5 minutos. Pero el chiste es echarle ganas a subir contenido, pues vernos cada viernes. Así que hasta el próximo viernes. ¡Adiós!